Sí, hola, buenas noches. Estamos aquí hablando de parte del colectivo Todo Poder al Pueblo, basada aquí en Oxnard. Somos una organización como pretendida clase trabajadora y comunicamos con indocumentados a los cuales son... I have to interrupt you. We need you to speak in English so the council can understand and we'll translate, please. It's the exact same document. Sorry. Oh, you're doing the same document? Yeah. Oh. Okay. I should have said that. Thank you. All right, rewind. I'm kidding. Bueno, aquí estamos de parte del colectivo Todo Poder al Pueblo. Nosotros estamos, somos una organización comprometida a la clase trabajadora y comunidades indocumentadas, las cuales son una gran mayoría en esta ciudad. Queremos hablar sobre el tema de los retenes. Basado en lo que observamos nosotros, está claro que los retenes no se tratan de forzar leyes contra manejar bajo la influencia, las cuales no condenamos nosotros, pero las cuales los retenes son una táctica para generar ganancias con la confiscación, unos dirán el robo, de los vehículos de nuestras comunidades migrantes. Solo en California, por ejemplo, se generaron más de 40 millones de dólares en el decomiso de vehículos y multas y costo de acorralamiento. Casi no se arresta ningún o detenido de conductores bajo la influencia, pero sí se confisca o decomisan entre un promedio de 12 vehículos por cada retén. Hemos visto a primera mano familias enteras que son forzados a cargar sus pertenencias y sus hijos cruzando toda la ciudad después de que se fue decomisado su auto en el retén. El próximo día, estas familias encuentran que sus vehículos tendrán que ser acorralados por 30 días forzados, donde ni pueden rescatar su vehículo sin pagar las multas, que son de $1,500 hasta $4,000. Muchos abandonan sus vehículos. Conociendo que los retenes hacen más daño que ayuda a nuestras comunidades, nosotros practicamos nuestro derecho legal de libre expresión. Empezamos a manifestar cerca de los retenes para avisar a los conductores con pancartas, luces y para desviarlos a ellos. La respuesta de la comunidad fue positiva. Estamos aquí esta noche para anunciar que este pasado domingo, 9 de octubre, después de esfuerzos organizativos a nivel estatal, contra estos abusos, el gobernador firmó la ley AB-353. Esta ley reducirá mucho de los abusos en los retenes. No se hubiera logrado sin la presión generada por organizaciones estatalmente como la nosotros. Esto va en efecto enero 2012. Continuaremos avisando a la gente de los retenes para que eviten estos abusos. Ya que se empieza a implementar la nueva ley, vamos a monitorear los retenes para asegurar que se están siguiendo la ley. También lucharemos para que se incluya esta póliza en paros generales de policía localmente, donde la mayoría de los decomisos se realizan. Sabemos que la raíz de esto fue cuando se pasó la ley que les quitó el derecho a acceso a las licencias por el gobernador Wilson en 93. Vamos a exigir este acceso a las licencias también. Muchas gracias.